a su nombre. Para ser predicador no tienes que ir al seminario, ni siquiera necesitas. Ni siquiera tienes que ir a la universidad a estudiar una carrera de teología. El mejor seminario es aquello que Dios ha hecho contigo. ¿Qué cosas grandes Dios ha hecho contigo? Ese es el mejor entrenamiento bíblico. Ese es el mejor, la mejor instrucción que una persona recibe. Lo que Dios ha hecho contigo no es poca cosa. Es muy grande. Tan grande que tú no tienes que callar. Tienes que hablar siempre. A su nombre. ¿Ya te acepta a ti? Yo te pregunto, ¿lo que Dios ha hecho contigo es algo pequeño o algo grande? No se escucha, ¿es grande o pequeño? Repitan fuerte en Argentina, en Brasil, en toda Bolivia. ¿Lo que Dios hizo contigo es grande o pequeño? Tan grande Dios había hecho contigo. ¿Y por qué no hablas de eso que Dios ha hecho? ¿Por qué? Tan grande Dios había hecho contigo. ¿Están aquí todavía? ¿Quién puede quitar el vicio a una persona? Aunque tengas la mejor voluntad de tu parte, aunque inviertas toda tu voluntad buena para cambiar, nunca vas a poder cambiar. ¿Que no se han dado cuenta una persona que bebe, aunque hace promesas, hijos, nunca más voy a beber? Esta es la última. Y al día siguiente más borracho aparece. Porque no es suficiente tu voluntad. Alguien más poderoso tiene que hacer el milagro. Es Jesús. Solo Él puede hacer. Amén. Nadie puede cambiar su carácter. Mucha gente me pide oración, pastor, una oración por favor para cambiar mi carácter. Yo les digo, hermano, aunque pongas tus mejores oficios, no vas a cambiar tu carácter. En vano vas a perder tu tiempo. Aunque pongas toda tu voluntad para cambiar, no vas a cambiar, no se puede. Lo único que puedes hacer es voluntariamente rendirte a los pies de Cristo. Él va a cambiar tu carácter. Él. De ser un perdedor te va a volver un ganador. De ser alguien tímido te va a volver un guerrero. Solamente Él puede hacer. ¿Me están escuchando? ¿No se escucha amén o no amén? Hasta en el trabajo. Tú vas a decir, yo quiero trabajar bien, voy a poner mis buenos oficios, voy a poner toda mi voluntad para trabajar. Pero ni así trabajas bien. Hasta el día que digas, Señor, dame la capacidad para ser un buen trabajador. Y Dios te da un don espiritual y revolucionas, hermanita, hermana. A su nombre. No se escucha su nombre. Cada cristiano nacido de nuevo está obligado a predicar. Por eso Pablo dice, ¡ay de mí si no predico el evangelio! ¡Ay de mí! Ni siquiera dice ¡ay de ti! Dice ¡ay de mí si no predico el evangelio! Porque estoy obligado a predicar. Digan a ver, ¡ay! Eso es terrible. ¿Sabe qué significa la palabra ay? Maldición. Maldición. Si no predico, todo me va a ir mal. Ay de mí. Si no testifico, todo me va a ir mal. Ahora ya saben por qué algunas personas dicen, congrego, asisto, voy a las vigilias, a los ayunos, yo participo de todo, pero siempre me va mal. ¿Por qué te está yendo mal? Ya sabes. ¿Por qué habías ido? ¿Por qué te está yendo mal en tus estudios? ¿Y por qué ustedes dicen que Dios les había dejado? Dios no te había dejado. Ahora ya sabes por qué te está yendo mal. Porque no estás haciendo lo que debías. Hay que predicar. Porque alguien dice, me está yendo mal en el trabajo. ¿Por qué te está yendo mal en tu venta? ¡Choy, balas, mao!
¿Por qué no te va bien en tu matrimonio? Utaman predica llamado. Sí. Como ni predictas, chachero, toc mal te estás apuro. ¿Acaso será bueno estar recordando los defectos, las debilidades que tiene tu pareja? ¿Estará bien decir, Dios te ha dicho que recuerdes los fracasos, las derrotas, las debilidades que tiene tu pareja? No, Dios te ha dicho, predícale, háblale lo grande que hizo Dios contigo. Decile a tu familia, decile a tus amigos, decile a tus compañeros de trabajo, deciles a todos. Porque si no lo haces, ¡ay de mí! ¡Chuy! ¡Ay de mí! Digan a ver eso. ¡Ay de mí! ¡Chuy! ¡Ay de mí! ¡Perar su maya! Hablen, digan. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dices tú? Dios mío, ¿para qué lo dices? Ya lo has dicho. Ahora tienes que hacerlo. ¿Están aquí todavía? Hay que hablar a alguien. Hay que hablarle de Jesús a alguien. Ni bien termine esta reunión, qué bueno sería que entre todos ustedes, en vez de coser al comedor para llenar su vasija, cosan para llegar a alguien y le hablen de Cristo, le hablen lo que Dios ha hecho contigo. A su nombre. Después de esta reunión ni pienses ir a pasear. Ya que para acá se sirve que os reúne una tucta y panza tuki, patura tuku y aspa, canchar saraña hache haya. Pepino tista piña siña jawa. No, hermano. Ese es lo más importante. ¿Me están escuchando o no? ¿Por qué Pablo tiene que decir ay? Porque la vida de una persona está en riesgo. La vida de un alma está en peligro. ¿Y qué tal si en estos días se va de este mundo? Dios cada día te está poniendo en tu camino por lo menos a una persona para que hables lo que Dios ha hecho contigo. Cada día por lo menos Dios te está poniendo en el camino. Jóvenes, niños, padres, madres, empresarios, negociantes, profesionales, por lo menos una persona te está poniendo en el camino. Si no le predicas, si no le hablas de Cristo, si no le dices lo que Dios ha hecho contigo, cuidado que se muera. Si se muere sin que le hayas predicado, dice Dios, tú me vas a responder por esa persona, porque no le has dicho. Pero si tú le predicas, le hablas, le testificas y se muere, te has librado. Te has salvado de un problema. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, ¿dónde está el premio para una persona que cumple su trabajo? El verso 18 dice: ¿cuál es pues mi galardón que predicando el evangelio gratuitamente, ¿me están escuchando? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Ah, en el verso 17, la segunda parte, dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Dónde está el premio? Estás obligado a predicar. Eso no se puede discutir. Pero, ¿cuándo Dios va a premiar al predicador? Cuando lo hace de corazón. Cuando se esmera. Cuando se esfuerza. Cuando pone de su parte. Cuando haces lo más excelente que se pueda, predicando su palabra, entonces Dios te va a premiar.
Tadib que está a ti? Tá que tu e mal prediquei sarata, aunque prediquei a human, a humata que macama chiheu. E o san ordena pau, sapamani predica panhas, guainas, taocos, auquisitos, auichitas, tá que nem predica panhas. Pero com a pachete, tá que tu e mal prediquei o cara tu, diosat kutheja, ma hacha recompensa. ¿Cuántos quieren ver recompensas por predicar su palabra? A ver. ¿Qué crees que Dios te está mirando de lejos nada más? Dios está atento a todo lo que haces. ¿Sabes por qué Dios te va a regalar un caso nuevo? Para que sigas predicando. Si ahorita te esmeras para llegar a un barrio, en bicicleta puedes ir, pero Dios no solo quiere usarte en un barrio, quiere llevarte a las comunidades, a los pueblos, a los barrios más alejados. ¿Qué Dios no va a decir? A este tengo que darle un caso nuevo para que siga yendo. ¿Qué Dios no va a decir un día? Yo quiero seguir usando a este que predica de buena voluntad, así que le voy a pagar sus pasajes en avión a todo el mundo. ¿Qué Dios no va a decir eso? Que más adelante Dios diga, a este que predica de corazón y lo hace de buena voluntad, le voy a regalar un avión privado para que vaya y predique al mundo entero. Dios está dispuesto a hacer eso. ¡A su nombre! ¿Sabe por qué Dios está diciendo usen el canal de televisión? Porque ha visto gente que está predicando de buen corazón, de buena voluntad. Así que Dios no solo quiere que lleguemos a un grupo de personas, sino a todos. Dios nos va a seguir dando. Amén o no amén. Y Dios te va a seguir dando. Tú ni siquiera vas a tener que pedir. Ni siquiera vas a chuy. Ni siquiera vas a tener que decir, Señor, bendecime en mi trabajito. ¿Sabes una cosa? Predica de buena voluntad su palabra. ¿Qué te estoy diciendo? No siempre predicas hablando. Predicas también invirtiendo. Tú pones hoy día 10 y 20 y 100 y 1000 y tú dices, Señor, quisiera invertir 100,000, quisiera invertir 1,000,000, Señor, para que tu palabra se predique. A Dios le va a agradar que tú hagas eso y te va a dar lo que estás pidiendo. Te tiene que dar. Ni siquiera tienes que pedir. Amén. Yo le he escuchado testificar a un empresario, a un gringo que ha venido un día. Nos ha reunido a todos los que dirigimos Radio Cristiana y nos ha retado duramente. Nos ha reunido en una conferencia y cada pastor tenía un folder entre sus brazos. Ay, voy a pedir ayuda al gringo. Este es el proyecto que tengo y le voy a presentar. Todos tenían su proyecto. Yo no tenía ningún proyecto, yo no sabía nada de eso. A la última hora me enteró que un gringo está viniendo a testificar a Bolivia. Cuando llega, hace su conferencia, hermano, desde el comienzo al final a los pastores nos ha dado paliza. Ustedes hacen quedar mal a Cristo. Hacen pensar que Cristo es un Dios miserable, pobre. Dios es Dios. Él es el oro y la plata, el cielo y la tierra, y ustedes son sus hijos. ¿Cómo es posible que sus hijos anden como gusanos arrastrándose por el suelo cuando el Rey de Reyes es Jesús? Wow, hermano, mientras más gritaba el gringo, los predicadores estaban ocultando su folder dentro. Ya nadie más quería presentar su proyecto. Ustedes aquí en este país están tan bendecidos. Ustedes son ricos millonarios. Están sentados sobre oro, plata, petróleo, gas. Están sentados sobre tierra buena donde hay agua en abundancia. Esta tierra puede producir. En este país te vuelves millonario. Y todos estaban casi para escapar. Él dice, donde yo vivo, todo es desierto. Él dice que vive en el estado de Utah. Allá las casas no son hacia arriba, son hacia adentro.
porque todo es desierto. No hay ni agua. Tienen que comprar agua, tienen que comprar comida, todo tienen que comprar. Las empresas no están hacia arriba construyendo sus casas, sino hacia adentro, 10 pisos, 20 pisos adentro. Mi pueblo es todo desierto. No hay gas, no hay petróleo, no hay nada. Pero mi pueblo es bien bendecido. Ay, nada que camacha ñaniza y mantas aquí. Él decía, están sentados sobre silla de oro y después andan diciendo que son pobres. ¡Qué vergüenza!, nos dijo él. Él dice, en mi estado yo soy el representante de una de las firmas de fábrica de automóviles. Soy socio. Y me estaba yendo a la quiebra. Un día me convertí a Cristo y le dije, Señor, bendíceme. Quiero invertir en tu obra. No voy a invertir el 10%, voy a invertir el 90%. Para vos va a ser 9 de cada 10 y para mí 1 de cada 10. Suficiente para vivir. Y el hermano este se puso a trabajar, Dios empezó a abrir las puertas, su empresa ha crecido tanto y cada mes, cada año invierte millones de dólares para predicar el evangelio. Millones de dólares. ¿Cuánto dicen amén? Él paga salario a los misioneros. Él paga los gastos para los misioneros en muchos países. Millones. Yo cuando he escuchado ese testimonio he dicho, Señor, yo también quiero invertir millones, Señor. Millones. Quiero invertir 10 millones por día, 100 millones por día. Quiero invertir para que más personas vengan a Cristo. Señor, solo dame la dicha de tener esa plata en mis manos. Ni siquiera lo voy a meter a mi bolsillo. Lo voy a invertir para que tu palabra se predique. ¡A su nombre! ¿Están escuchando? ¿Qué Dios no va a hacer que progrese tu trabajo? Va a ser posible. ¿Cuánto dicen amén? Pero ¿sabes qué es lo más importante? Predicar. ¿Sabe para qué vas a trabajar? Para que se predique. ¿Sabe para qué vas a ganar plata? Para que se predique. Si tú estás poniendo primero la predicación del evangelio, entonces Dios dice, yo te voy a dar un premio. Y mi premio va a ser que tengas más. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Que para vos lo más importante no es tu bolsillo, sino la salvación de las almas. Amén, un amén. A su nombre. Si lo haces de buena voluntad, ya tienes que. No se escucha, ya tienes que. Así que porque no se olviden de esto. El hermano que les predica aquí nunca ha hecho nada bueno. Hemos hecho todo de corazón, nada más. Dios nos ha dicho que prediquemos por radio. Cuando he empezado yo estaba en 3 radios. ¿Y sabes cuánto era mi presupuesto? Más de $1,000. ¿Te imaginas gastar más de $1,000 hace más de 25 años atrás? $3,000 era como para comprar un terreno cada mes. Pero yo decía, prefiero gastar en la predicación del evangelio. Y Dios me va a premiar. En algún momento Dios nos va a dar algo grande. Y Dios nos ha dado una radio emisora para predicar su palabra. ¿Me están escuchando? Amén. ¿Y cómo estaba dispuesto hasta predicar por televisión? Hermano, yo he visitado ese tiempo los canales que en ese tiempo había. Quería alquilar un horario. ¿Sabe cuánto pedían por media horita? $10,000. Yo estaba dispuesto a pagar. He puesto a la venta mi casa. Voy a pagar. Que se salve un alma va a ser mi mayor alegría. Yo voy a decir, valió la pena vender mi casa porque un alma se ha convertido a Cristo. Estaba dispuesto. Después el Señor habló y dijo, yo te voy a dar un canal de televisión que llegue al mundo entero.
¿Están escuchando? Amén o no amén. Dios quiere dar premio a alguien. ¿Quién se va a llevar? Yo le he dicho a una hermana que congrega aquí, porque ella decía, todo mal me está yendo en la venta. Yo le he dicho, ¿por qué no le vuelves a Jesús socio de tu negocio? Vos dile, Señor, tanto voy a poner para tu obra y tanto para mí. Ahora son socios, ¿te imaginas? Jesús nunca se va a ir a la quiebra. Tienes un socio que nunca se va a la quiebra. Y vas a ver cómo las cosas andan. Meses después ella estaba testificando, la venta es imparable, pastor. La gente viene de todo lado. Los vecinos ya se están muriendo de envidia. Me quieren botar del lugar. Yo decía, no van a poder. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Tú sabes bien que lo que haces no es para tus bolsillos, es para la predicación del evangelio. Y si tú estás haciendo eso, ya sabes quién te defiende. ¿Quién va a pelear a tu favor? ¡Dios! ¡A su nombre! ¿Están escuchando? ¿Quién quiere recompensa aquí ahora? ¿Quién quiere ver milagros porque está predicando? ¿Quién? A ver, yo quiero ver. ¿Quién? Yo ya les he hablado. La otra vez una hermana me ha dicho, pastor, a pie estoy yendo a predicar. Cada vez mi pie se hincha. Yo le he dicho, ¿por qué te quejas conmigo? Dile al Señor eso. Señor, mis pies ya se hinchan cada vez. Y Él va a saber qué darte. Tal vez una casetilla, un triciclo, una motocicleta, una bicicleta, algo te va a dar. Y sabe que ella recibió una camioneta. Ahora está yendo en su camioneta a predicar la palabra del Señor. ¡Amén! ¡A su nombre! Ya sabes cuál es tu recompensa. Y no solamente eso. Cuando eres ganador de almas, cuando eres ya sabes que tienes que predicar, es tu obligación. Pero hay una manera, hay un método. ¿Quieren saber cuál es el método para ganar muchas almas? ¿Cuánto quieren saber el método? Es un método del cielo. Jesús ha arrastrado miles de almas con ese método. ¡Miles! Cada día habían 10.000, 20.000, 25.000 personas detrás de Jesús. Y Jesús no predicaba en la ciudad, predicaba en el desierto, en las orillas del mar. Miles de personas. Pero ¿cuál era el método? ¿Cuál era el método? Aquí está escrito, verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Cuál había sido el método? Tu carácter. Tu carácter de siervo, sirviente, servicial. ¿Estás en Cristo a ti? El predicador nunca quiere ser sirviente. El predicador quiere ser un capataz. El predicador quiere estar en su oficina. El predicador quiere estar ahí, que la gente le busque. Pero dice que ese no es un buen método. El método que ha de hacer posible que más gente venga a Cristo es cuando tú te vuelvas un siervo. Un siervo inútil. Amén. Eso es verdad. Una persona cuando tiene el carácter de siervo, cuando tienes el carácter de un servidor, siempre terminas ganando. Siempre. ¿Por qué? Es que el siervo es humilde. Y por lo humilde que es servicial. Nunca dice no, siempre dice sí cuando es de trabajar. Nunca mire el reloj si es hora o no es hora. Si es posible, trabaja 24 horas. Está dispuesto a todo porque es siervo. ¿Cuál es la diferencia entre un empleado y un siervo? El empleado, el obrero, recibe salario, tiene derechos de trabajar tantas horas, tiene derecho de seguro, tiene derecho a comer,
tiene derecho a todo, pero el siervo no tiene derecho a nada, a nada, ni a pedir comida, ni ahora, ni nada. El siervo está dispuesto para su patrón las 24 horas del día. Jesús, ¿cómo ha caminado? ¿Como empleado del cielo o como siervo? ¿Y cuánto ha ganado? Y sigue ganando. ¿Cuánto dicen amén? En tu trabajo solo tienes que ser siervo. No tienes que ser patrón. Algunos quieren ser patrón, por eso fracasan. Quieren estar sentados en su silla, en su escritorio, dando órdenes, pensando que todo va a andar bien por las órdenes que das. Te equivocas. Tienes que ser un servidor. Si tienes tu empresa, tú tienes que ser la persona que tienes que estar en todo, desde el trabajo más chiquito hasta el trabajo más grande. Tienes que ser un siervo, que no tienes que estar mirando la hora, ni siquiera estar diciendo cansado estoy. El siervo no se queja de nada, está a las 24 horas sirviendo a su patrón. Si tienes un corazón así, siempre te va a ir bien. Amén. ¿Es mejor tener un corazón de siervo o de patrón? ¿De qué? ¿Por qué estudian los jóvenes? ¿Para ser siervo o patrón? Las dos cosas. Tú como cristiano ya no puedes ser patrón. Ya tienes un patrón que se llama Jesús. ¿Amén o no amén? Tú le sirves a Él en tu trabajo. Trabaja como para Él. Eso dice Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24. Y todo lo que hagas, hazlo como para Él, Señor, de corazón. En tu trabajo, como para Jesús, Él es tu patrón. En tus estudios, como para Jesús, Él es tu patrón. Para Él estás estudiando. ¿Están aquí todavía? Amén. En tu casa, ¿sabes por qué vas a cocinar bien? ¿Por qué? Alguien es tu Señor. ¿Quién es? Jesús. Tengo que cocinar bien porque debe agradar la comida que cocino a mi patrón. Todo de buen corazón. Y Dios da recompensa. ¿Cuánto dicen amén? Dios te va a premiar. ¿Cuánto dicen amén? Así que, ¿cuál había sido el método celestial para ganar mucho? Más fuerte. ¿Qué había sido? Ser siervo. Por eso, si ustedes tienen hijos, ¿cuántos tienen hijos? No les sirvan de patrón. No le vistan de patrón. Ni vuelvan un patrón. Porque hay papás que le han vuelto a sus hijos como patrón. ¿Por qué trabajas? Por mis hijos. Entonces, esclavo de tu hijo eres. ¿Están aquí todavía? A tu hijo ponle el overol que trabaje junto con vos. A tu hijo ponle el mandil para que hace la cocina. A tu hijita no digas, ay no, mi hijita nada tiene que hacer. Mi hijita es mi hijita. A ese tu hijita lo estás arruinando completamente su futuro. Ponle su mandil para que hace la casa. Ponle el overol para que trabaje. Que se convierta un siervo y vas a ver cuán lejos llega tu hijo, hermanito, hermano. ¡Amén! No está bueno tener consentidos. No está bien. No es bíblico tener hijos consentidos. ¿Están aquí todavía? Tener hijos consentidos es malcriar hijos, y los hijos malcriados resultan ser necios, y los necios te traen dolor todos los días de tu vida. Chuy, ¿conatskuya kanakachaptaj? Porque tu hijo se porta mal, ¿sí o no?
Yo kayak machantat pur harang harak chikaya. Warmin pis nuantas harak chikaya. Kunata pachas. Tu hijo consentido era, ¿sí o no? Tú le malcriabas dando todo a su gusto. Todo lo que pedía le comprabas. Todos sus gustos le dabas. Amo a mi hijo. Mentira, odiabas a tu hijo. Porque el padre, la madre que ama a sus hijos, los corrige. Les cría recto. Pero si tú odias a tu hijo, lo malcrías. Y tu hijo malcriado después te trae dolor en tu vejez. Cuando ya estás ahuichita, te pasas todos los días llorando porque has criado un hijo necio. Choy, ¿están aquí todavía o no? Ah, pensé que se habían ido. Mira, que para ganar mucho ni siquiera hay que ser fuerte. Hay que ser muy débil. ¿Qué dice Pablo? Verso 22. Dice, me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? ¿Para ganar a quién? Mira que se puede ganar a los débiles. A los que menos saben, a los que ni siquiera han estudiado, a los que ni siquiera han ido a la escuela, a los que nada saben, a los que están perdidos, débiles. Se puede ganar. ¿Cómo? Haciéndose débil. Amén. ¿No se escucha? Amén. ¿Quieren ganar o perder? ¿Cuántos quieren perder? ¿Cuántos quieren ganar? Ganador de almas, ¿quieren ganar? ¿Quieren ganar? Hacete niño para el niño, hacete joven para el joven, hacete sabio para el sabio, hacete conocedor de la Biblia para el religioso. Tienes que ponerte a todo nivel. Ese va a ser tu esfuerzo. ¿Me están escuchando? ¿Amén o no amén? Aymar Paltasi, desde que Aymar Paltasi. Quechua, quechua, castellano, castellano. Hanlita sirita que hanislita siricas mukan paltasim. Han gualisuma yat hatatan paltasim tike haniskuns yat kas mukan paltasim. Kunata, humak pinstahai, ganar, 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 ganar. ¿Cuánto dicen amén? Haz un hombre. Saben, tenemos aquí un hermano muy fiel y no falla nunca a las reuniones. Un día él estaba en la esquina llorando. Yo he dicho, ¿por qué estás llorando? Es que ninguna iglesia me quiere. Siempre me botan los pastores y los obreros. Yo le dije, ¿cuál es el problema? Es que soy borracho. Nadie me quiere. Siempre están diciendo, los borrachos no entrarán al reino de Dios. Yo he dicho, ¿por qué no vienes a mi congregación? Ahí necesitamos un borracho. Nos está faltando uno. Amén. Amén, un amén. No, pero me van a reprender, me van a liberar, me van a sacar mis diablos, todo eso. Yo dije, no, tranquilo. Ahí necesito un borracho. ¿Están aquí todavía? Y ese hermano tanto que venía borracho, 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 ahora ya no ha sido borracho, ya ha sido un obrero de aquí. La cosa es ganar. Ganar. ¿O no? Hay que hacerse débil. Tienes que entenderle. Si nunca has sido borracho, lo que va a hacer en tu vida solo es criticar. Tú no sabes la vida de borracho. Tú no sabes qué come el borracho. ¿Sabían que hay comida de borracho? Hay comida de borracho. Yo he comido comida de borracho. ¿Sabes cuánto cuesta el plato? 1.50. Y es un plato así de grande, lleno de carne. Yo me pregunto un día, ¿por qué cuesta 1.50? Es que es comida para borrachos. Yo dije, ¿por qué preparan así para el borracho también y no así para los que están sanos? Es que esto es todo lo que ha sobrado en los restaurantes.
están aquí todavía. Un día tienes que ir a comer con los borrachos, a probar su comida, no su alcohol. ¿Me están escuchando o no? A ver la vida que lleva, cómo sufre el borracho, por qué se emborracha. ¿Están aquí todavía? Para un religioso fácil es señalar, condenar. ¡Adúltero! ¡Pecador! Fácil. Cuando ni cuenta te das que esa persona, cómo está luchando en su alma para vencer ese espíritu de adulterio que tiene. Fácil es señalar. Ah, ese es pues, la traicionó a su mujer y se ha metido con otra. Mira, fácil. Pero a ver, entrate a su mundo de esa persona. ¿Cómo está luchando contra ese mal en su corazón? Y tan débil es que cada vez cae a la trampa, cada vez se cae. Entonces Dios dice, entendele y lucha para ganar, que esa alma no se vaya al infierno, sino que se vaya con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Esto era lo que Jesús hacía, sí o no? Un día han descubierto a una señora estar pecando, estaba en la cama con un hombre metido, en pleno acto de adulterio. ¿Y sabe qué hacen los hombres, los religiosos? Al hombre le dejan escapar y le traen a la mujer. Señor, le dicen a Jesús, la ley dice que una mujer si ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio, hay que apedrear y hay que matar. ¿Qué dices tú? Jesús dice, muy bien. El primero que no tenga ni un pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús empezó a escribir en el suelo para cada persona sus pecados. Si no habían adulterado, pero habían robado. Si no han robado, habían mentido. Si no han mentido, no han dado su diezmo. Cada uno tenía un pecado, dos pecados, 10 pecados, 100 pecados. Y todos habían ido sin tirar ni una piedra. Y se quedaron Jesús y la mujer. Y Jesús le mira y dice, mujer, ¿dónde están los que te estaban acusando? Se han ido, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. ¡A su nombre! ¿Están entendiendo ahora? Porque el objetivo es ganar. ¿Ganar o quieren perder? En estos días, ¿qué pasa más que todo en las iglesias? ¿Se pierde o se gana almas? En la mayoría se pierde, porque apenas alguien comete un error, expúlsenlo, va a contaminar toda la manzana. Y Dios no dice eso. Dios dice, ustedes que son espirituales, restáurenle. Cuidado que a vos también te pase lo que al otro le pasó. Mi mamá decía, no hay que criticar ni al borracho, nunca. Cuidado que a vos te llegue el alcohol y termines borracho un día. No hay que criticar, no hay que hablar mal. Cuidado por tanto decir pecador, termines vos en el mismo pecado. No se escucha, amén. A su nombre. Verso 23 dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y lo más bonito es este, dice Pablo, yo entiendo que predicar el evangelio es como competir en una pista. Yo entiendo que todos estamos obligados a predicar, y somos como atletas corriendo en una pista. Miles de atletas corriendo en una pista. El otro día estaba escuchando, en la carrera de fin de año en San Pablo, corren miles de personas, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 atletas corren. Pero de todos los atletas que corren, no todos se llevan el premio. ¿Cuántos se llevan el premio? Un hito se lleva el premio. 20,000 atletas corriendo, un hito se lleva el premio. 50,000 atletas corriendo, un hito se lleva el premio. Así también ustedes cosan esta casera. Vayan predicando por todo lado.
pensando llevarse el premio. Alguien se va a llevar el premio por ser predicador. Alguien se va a llevar el premio. ¿Quién se va a llevar? Alguien tiene que llevarse. Por eso tienes que hacerlo de corazón. Ahorita con tu sacrificio propio apenas estás avanzando hasta en tu economía. Apenas estás consiguiendo algo. Pero cuando el favor de Dios se desata, cuando te da la unción como premio, ya no es con tu fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo. ¿En qué Dios te recompensará? No sé. Puede que sea un premio de sabiduría. Tú que eres estudiante, capaz que resulte ser el joven o la estudiante más inteligente de tu carrera. Capaz que resultes saliendo por excelencia y diplomado en todo. Y la gente se va a preguntar, ¿por qué tanta sabiduría? Es que es un premio que Dios te ha regalado. Algunos reciben el premio en sus finanzas. Nadie se vuelve millonario por lo capaz que es. ¿Sabes quién le da poder para hacer riqueza? Dios. Está escrito en Deuteronomio capítulo 8. Ahí está, dice: cuidado que un día hagas casas buenas, tengas plata, tengas oro, que tus vacas se multipliquen, tus ovejas, que tengas de más, tanto que te vuelves rico. Cuando te vuelvas millonario, no digas pues mi fuerza y mi poder me ha dado esto. Recuerda que yo te he dado poder para hacer riqueza. ¿Cuánto dicen amén? La unción de prosperidad existe, aunque muchos predicadores hablan mal de él. Pues si hablan mal, su problema de ellos. Si Dios da, Dios da. Yo he visto a mucha gente progresar y creo que Dios da la unción para progresar. ¿Están aquí todavía? Amén o no amén. Dios da la unción para progresar. Yo he visto a una hermana que congregaba aquí, ahora es una empresaria, parece que está en China, en alguna parte. Ella ofrendaba cuando estábamos empezando la radio. Un día yo necesitaba $500, no podía conseguir. Ella ha venido y me dice: pastor, yo voy a dar los $500. Esto era para pagar las pensiones de mi hijo, de mis tres hijos, y para la comida del mes. Así que en vez de comida y pagar pensiones, lo voy a ofrendar para que la radio salga al aire. Y venía así. No tenía ni casa, no tenía dónde vivir, en la calle estaba. Ahora quisiera que conozcas a esa hermana. ¿Dónde no edifica un edificio? ¿Dónde no están sus empresas? ¿Dónde no están sus tiendas? ¿Por qué? Porque Dios ha visto. Alguien está haciendo las cosas de corazón. ¡A su nombre! Dios no es ciego. Dios no es ciego. Él ve todo. ¿Están aquí todavía? ¿Quién se va a llevar el premio de ustedes? ¿Quién se va a llevar el premio? Esmérate. No le estás haciendo el favor al pastor ni a la congregación. Está en juego tu futuro. Tu futuro. ¿Qué futuro quieres tener? ¿En cosas grandes o pequeñas? ¿Qué futuro quieres tener? ¿Me están escuchando? Dios es fiel. Él ha hablado. Él da premio. ¿Cuántos somos aquí? Muchos. Y alguien se va a llevar el premio. ¿Quién se llevará el premio? No sé. De los obreros, ¿quién se llevará el premio? Por eso los hermanos obreros ni siquiera piensen en qué hacen. Piensen en hacer bien cada día. Porque hay un premio que está en juego. Si son 50 o 40 o 30 obreros, no sé.
de todos, uno de ustedes se va a llevar el premio. Uno de ustedes se va a llevar el premio. Yo no sé quién es, pero se va a llevar. No conozco tu corazón. Dios no mira ni la cara ni el aspecto que tenemos. Dios mira el corazón, hermanita, hermana. Así tenemos que coser. Tenemos que predicar tanto y de buen corazón, porque hay un premio. Un premio. Uno. Uno solo. Ahora vemos aquí dos. Uno es la recompensa. Dos es el premio. Recompensa porque te esmeras. Premio porque coses la casera. De toditos alguien se va a llevar. ¿Quién se va a llevar? ¿Quién se va a llevar? Esmérate en predicar. Haz el mayor esfuerzo que puedas. Pone de tu parte. Sé excelente en la predicación. No necesitas ser un gran predicador. Tu seminario, ¿sabe qué es? Lo que Dios ha hecho contigo. Ese es tu seminario. Lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Pequeñas cosas o grandes cosas? Eso habla, pues. Okay, Lurama. ¿Te imaginas al gadareno cómo estaba testificando? Porque él estaba endemoniado. ¿Sabes cuántos demonios estaban en su vida? Más de 4,000. ¿Te imaginas tener 4,000 demonios adentro? Él vivía una vida de desastre y Dios lo ha transformado. Y eso era toda su predicación. ¿Sabes cuántas ciudades había ganado? 10 ciudades enteras había ganado para Jesús con su testimonio. Con un texto de la Biblia puedes ganar un país entero para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora recuerden que Dios ha hecho contigo, nada más. El milagro más grande de todos es la salvación de tu alma. Ni siquiera es que un muerto resucite, es la salvación de tu alma. El milagro más grande que Dios ha hecho contigo, la salvación de tu alma. Él ha cambiado de muerte a vida. Él ha cambiado de tristeza en alegría. Él ha cambiado de lamento en baile. ¿Quién puede hacer eso? Ni el mejor científico, ni el mejor físico. Nadie puede hacer eso, pero Jesús lo ha hecho, hermanita, hermana. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay mucho por hacer. Países enteros nos están esperando.